Hola viajeros, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos en Vladimir, fue la capital de la antigua Rusia, fundada en 990 por el príncipe Vladimir, por eso su nombre. Fue el origen de Rusia y su corazón, la cuna de la cultura rusa. Es el campanario y otra iglesia que fue construida ya al principio del siglo XIX. Относится к храму времени Андрея Боголюбского. Храм был невелик по объему, одноглавый. После пожара он был обстроен вот этими стенами, галереями. А сейчас мы пойдем в храм. La cúpula central, la más grande, es la época de Андрей Боголюбский. La residencia de quien hemos visto hace, bueno, la el convento que, de quien hemos visitado en la ciudad de Bogolubov. Entonces, esta catedral, esta iglesia, solamente tenía una cúpula, era más pequeña, como he dicho yo antes. Después del incendio, ya tenían miedo de que van a caer las paredes, entonces construyeron alrededor otra parte de esta catedral y construyeron alrededor también las cuatro cúpulas que hay. Ничего, что я буду переводить. Bueno, este es el mirador, es la una de las partes más altas de la ciudad de Vladimir. Aquí está esta catedral de Asunción, ahí está el monumento del famoso príncipe Vladimir el Sol, Vladimir el Grande, Vladimir Bautista, con el sacerdote que bautizaba a la gente. Este venía con la espada y aquel venía con la cruz y con el evangelio. A Puerta de Oro, la Puerta de Oro que fue construida también de la piedra blanca para evitar las escaleras. Ah, sí, ahí está la fe a todo el mundo. Lo que pasa que este tipo de cruz es un estilo típico bizantino. Y la parte
todos estos ¿cómo se llaman? Animales son animales mitológicos. Tiene división horizontal y vertical por tres. Simboliza la Trinidad de esta forma. En la parte de abajo no tiene ninguna decoración, ningún ornamento, porque esta es la parte de los humanos, de los seres humanos, es nuestro mundo. La parte del medio es la parte de los santos, es el mundo de los santos. Y la parte de arriba, alrededor de la ventanita, es la parte del mundo. A la memoria de quien fue construida esta iglesia, y las cuatro personas que vienen de los lados son otros hijos mayores de este príncipe. Vamos a pasar despacito a ver si puedes tomar la foto. Y si no, entonces paramos ahí. Hasta la próxima, viajeros. Esperamos tu like. Si no te has suscrito, ya lo puedes hacer. Y recuerda activar la campana para estar al día en nuestras publicaciones.